La policía ya ha detenido al presunto pederasta de Ciudad Lineal, acusado de 5 agresiones y 3 tentativas. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva avance informativa del canal, donde les contamos que los trabajadores de basura advierten que habrá conflicto en Madrid. La futura ciudad del Banco Popular tendrá un centro comercial junto a la A2. Un nuevo caso de legionela detectado en las últimas horas en Sabadell, Barcelona, eleva a 40 el número de afectados por el brote. El nuevo ministro de Justicia será Rafael Catalá Polo, hasta ahora secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, según el gobierno. El Partido Popular se lucró de fondos procedentes de un delito. Felipe VI defiende la integridad de los Estados ante la Asamblea de la ONU. Y los yihadistas decapitan al francés secuestrado en Argelia. Así termina nuestro avance informativo del canal. Recuerden que tendrán más noticias mañana y más bloques de avances. Gracias por acompañarnos. Un like, un comentario que se agradece. Y nos vemos en los próximos servicios informativos. Buenas noches. Adiós.